tienes tiro. Juan no iba. Buenos días. Agradecemos a todos los presentes y damos también la cordial bienvenida a este evento. Estamos en el primer día de octubre del año 2021 y también en el día 1 del gobierno municipal 2021-2024. Nos encontramos, por supuesto, con la presencia del abogado Humberto Antonio Palomar González, presidente municipal de gobierno 2021-2024, así como también se acompaña de personal de directores y regidores de este nuevo ayuntamiento. Cedo la palabra en este momento a nuestro presidente municipal para que nos dirija un mensaje. Buenos días, a través de medios de comunicación, nuestras páginas oficiales, muchas gracias por sintonizarnos. Hoy es nuestro primer día en el ejercicio de gobierno municipal. Estamos trabajando duro, estamos iniciando con grandes acciones y este evento, este acto es con el fin de hacer algo que debió de haberse hecho desde hace muchos años. Este municipio lo vamos a declarar al corte de este listón como un municipio libre de aviadores. No va a haber una persona que tenga sueldo y no venga a trabajar. Eso es una práctica que debe de quedar en el pasado y que es un compromiso que hicimos en campaña y es el primero que se cumple. Aquí nos acompañan mis compañeros regidores, casi la mayoría. Muchas gracias, compañeros y compañeras. También me acompaña el jefe de personal de recursos humanos, que es el que se están encargando de la contratación y se está verificando puntualmente que no haya salarios, sueldos de personas que no se presenten a laborar. Eso es un aviador. Pues hacemos el corte de listón y muchas gracias. Dicho esto, agradecemos entonces y ofrendamos un fuerte aplauso a nuestro presidente. Y una vez concluido el mensaje que esta mañana nos está ofertando con gobierno libre de aviadores, vamos a proceder con el corte de listón a la cuenta de tres. Una, dos, tres. El aplauso, por favor, entonces. Y con esto estamos dando inicio a las labores y las actividades del Ayuntamiento 2021-2024 con gobierno libre de aviadores. Muchas gracias y que tengan muy buen día.